tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sala y a todos aquellos que accedan a través de los canales de la universidad. Es un auténtico honor recibir en nuestra universidad al embajador de Japón en España, Kenji Hidamatsu, con motivo de la inauguración del 8º Congreso Internacional del Grupo de Investigación Japón de nuestra universidad, que lleva por título Japón a la vanguardia. Me acompañan en la mesa la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, doña Elena Barlés, como he dicho, el embajador de Japón en España, y también me acompaña don Antonio García Gómez, que es el vicedecano primero de la Facultad de Derecho. Para comenzar este acto, vamos a dar la palabra a la investigadora principal del Grupo de Investigación Japón, la profesora doctora doña Carmen Tirado. Carmen. Buenas tardes, excelentísimo señor embajador de Japón en España, excelentísimo señor rector de la Universidad de Zaragoza, señora decana de la Facultad de Filosofía y Letras, señor vicedecano primero de la Facultad de Derecho, estimados colegas, señoras y señores. Un año más nos encontramos inaugurando el Congreso del Grupo Japón. Varios de ustedes repiten en este acto. Y como IP del Grupo, lo primero que tengo que decir es que es un orgullo formar parte de este conjunto de colegas y de amigos que año a año vamos avanzando en las tareas de docencia e investigación de la realidad japonesa. Como saben, el Grupo Japón fue reconocido oficialmente por el Gobierno de Aragón en el año 2012 con el mínimo posible de integrantes que entonces exigía la convocatoria. Éramos entonces 5 personas. Ahora somos 22 investigadores, una gran mayoría son doctores y algunos jóvenes doctorandos a los que cuidamos especialmente, pues representan el futuro del grupo. Ellos trabajan con verdadera vocación en sus temas de tesis relacionados con Japón. Gracias a todos ellos, jóvenes y experimentados, no quiero decir viejos, hemos hecho realidad también uno de nuestros proyectos más queridos, el Máster en Estudios Japoneses, único en España y que inicia ahora su 6º curso académico. También, por otra parte, el grupo se ha beneficiado de proyectos de investigación autonómicos, proyectos internacionales, especialmente los otorgados por la Fundación Japón, y proyectos nacionales. Actualmente tenemos en vigor 2 proyectos nacionales, otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Arte y Cultura de Japón en España, Difusión e Influencia, liderado por la profesora Barlés, y Entornos Laborales Robotizados, estudio de las propuestas japonesas para la sostenibilidad del gasto público y su aplicabilidad en la Unión Europea, que coordina quien les habla. Este año, de nuevo, y gracias al apoyo de personas, instituciones y empresas a las que luego va a referirse la profesora Barlés, hemos conseguido poner en marcha una nueva edición de este congreso, con unas mesas de trabajo que creo que van a ser muy interesantes, tanto por la variedad de temas tratados como por las disciplinas desde las que se aproximan. Este año el Comité Científico ha aprobado 38 comunicaciones que hemos organizado en 8 mesas temáticas repartidas entre las ciencias sociales y jurídicas y las humanidades. El sugerente título del Congreso es Japón a la vanguardia. Desde que Japón asume su derrota tras la Segunda Guerra Mundial, este país ha evolucionado de manera acelerada, poniéndose a la cabeza de los países influyentes en el mundo, en campos muy diversos, como saben, la investigación, la educación superior, la tecnología, la prevención y la lucha contra los efectos de los desastres naturales, donde son realmente maestros, la economía, la gastronomía, medicina, arte, cine, arquitectura, diseño y un largo etcétera. Incluso en campos muy concretos han destacado iniciativas puramente japonesas o potenciadas especialmente por Japón, como la de la sociedad 5.0, el concepto de seguridad humana o la estrategia Free and Open Indo-Pacific. Japón se sitúa, pues, a la vanguardia en muchos campos del saber y en distintas manifestaciones culturales. Por esta razón, el grupo de investigación dedica este congreso al análisis del papel del archipiélago nipón en estos ámbitos, en los que la influencia japonesa ha supuesto un avance importante o una mejora en las condiciones de vida y desarrollo cultural de los diferentes pueblos. El enfoque será, por tanto, como en otras ocasiones, de carácter multidisciplinar.
La Universidad de Zaragoza ha otorgado el reconocimiento de un crédito ECTS al Congreso y también tenemos inscritos que seguirán el Congreso para obtener un certificado de asistencia. Por supuesto, damos también la bienvenida a todos los interesados en Japón que se nos quieran unir. El link está disponible en la web de la Facultad de Filosofía y Letras que nos acoge en esta ocasión. Desde mañana, en las sesiones de trabajo, recordaremos los requisitos para obtener el crédito ECTS, así como el certificado de asistencia. Finalizo ya, quiero ser muy breve porque los que me van a suceder en el uso de la palabra seguro que tienen cosas mucho más interesantes que contar. Y simplemente quiero decir en nombre de mis compañeros del grupo que nuestra intención es seguir trabajando en esta línea para dar a conocer Japón en sus múltiples dimensiones con todo el cariño y la admiración que tenemos a este gran país. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. A continuación tiene la palabra la directora de la Fundación Japón, Keiko Morito. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy directora de Fundación Japón Madrid. Como representante de la Fundación Japón, es un enorme placer para mí acompañarles en esta inauguración del 8º Congreso Internacional del Grupo de Investigación Japón, de la mano de la Universidad de Zaragoza y con el apoyo del Gobierno de Aragón. Hoy iniciamos 4 días en los que sé que vamos a aprender y disfrutar muchísimo juntos. La Fundación Japón tiene por misión promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Para llevar a cabo esta misión, trabajamos principalmente en torno a 3 ejes. Por un lado, la presentación de la cultura y las bellas artes japoneses. Por otro lado, a la promoción de los estudios japoneses. Y por último, la enseñanza y difusión del idioma japonés. Por ello, es para nosotros un orgullo y un honor poder apoyar la labor que el Grupo de Investigación Japón lleva desarrollando desde sus inicios, siempre con su habitual excelencia. Su trabajo incansable ha hecho de Aragón un lugar de referencia en España para los estudios relacionados con Japón, llegando hasta a impulsar el máster propio en estudios japoneses de la Universidad de Zaragoza, que estamos muy orgullosos de apoyar. También nos complace enormemente que muchos integrantes del grupo hayan podido participar en nuestros programas para investigación en estudios japoneses y fellowship, animándonos así a continuar en nuestro empeño. En este sentido, aprovecho para indicarles que acaban de abrirse varias convocatorias de becas de Japan Foundation que pueden consultar en nuestra web. A los investigadores de la sala les pueden interesar en concreto el programa de apoyo para proyectos de estudios japoneses y las becas Fellowship para investigación en estudios y arte japoneses. Estamos a su disposición y quisiera recalcar aquí nuestra voluntad y afán por seguir apoyando la investigación y tendiendo puentes entre nuestras hermosas culturas. El congreso que hoy nos reúne se titula Japón a la vanguardia y la excelente programación nos augura unos momentos apasionantes. Creo que el grupo de investigación ha realizado una labor magnífica reuniendo a tantos ponentes de tan altísima calidad y seguro que ha sido fruto de un gran esfuerzo. Así pues, quisiera expresar todo mi agradecimiento
a cada ponente y al propio grupo de investigación por traer una vez más Japón a Zaragoza, gracias a su saber, su pasión y su buen hacer. Por último, aprovecho esta ocasión para transmitir mis más sinceras felicitaciones al doctor David Almazán, con el que tantas veces hemos tenido ocasión de colaborar, por la distinción del ministro de Asuntos Exteriores otorgada en 2020, que premia tan justamente su labor como divulgador infatigable del arte japonés. Gracias a todos por su atención y que disfruten las jornadas. Gracias. Muchísimas gracias. Y es ahora el turno del representante de la Facultad de Derecho, su vicedecano primero, el profesor doctor don Antonio García Gómez. Muchas gracias. Excelentísimo señor embajador, rector magnífico, decana, directora de la Fundación Japón, profesores, investigadores, estudiantes, señoras y señores. Constituye para mí un motivo de especial satisfacción poder participar en el acto de inauguración de este Congreso Internacional en representación del decano de la Facultad de Derecho, que ha excusado su ausencia por motivos de agenda y que finalmente no ha podido estar aquí con todos ustedes como era su deseo. El Congreso que hoy se pone en marcha no es sino una prueba más del buen hacer del Grupo de Investigación Japón, que desde hace ya unos cuantos años viene apostando con rigor y con máxima dedicación por el acercamiento de la cultura y del derecho japonés, de sus valores en definitiva, a nuestro propio entorno cultural, jurídico y científico. Por el trabajo y los éxitos logrados, es de justicia felicitar a la investigadora principal del grupo, la profesora Carmen Tirado, y hacer extensivo ese reconocimiento a todos los profesores e investigadores que lo integran. Admitiendo que se trata de un tema interdisciplinar, que alcanza a diversas ramas del conocimiento, desde la economía al arte, desde la arquitectura a la medicina, lo que sin duda le aporta más valor a la investigación, admitiendo ello, decía, no cabe duda de la vinculación de este Congreso y del propio grupo de investigación con la Facultad de Derecho. En la actualidad, entre la oferta de posgrado de nuestra facultad se ubica el máster propio en estudios japoneses, de 60 créditos ECTS, que dirige asimismo la profesora Tirado y que ya discurre por su tercera edición. Un posgrado exitoso que trae causa en un título propio anterior, que contó igualmente con tres ediciones, bajo la denominación de Diploma de Estudios Japoneses. El máster es único en su género en España y se imparte por prestigiosos especialistas en la materia con larga experiencia docente e investigadora. Un máster que cuenta además con la inestimable colaboración de la propia Embajada y de la Fundación Japón, entre otras entidades, a las que desde aquí aprovecho asimismo para agradecerles en nombre de la facultad esa estrecha colaboración. A nadie se le escapa la importancia que supone para la facultad y para nuestra universidad la apuesta por la formación permanente y especializada, de la que este título es buena muestra y una prueba más del interés de la materia y de la profesionalidad del grupo de investigación que lo sustenta. El Congreso que hoy inauguramos, ya en su octava edición, avanza en ese estudio sobre la influencia y la proyección de Japón en Occidente, a través de sus múltiples manifestaciones culturales o artísticas, de su apuesta por la innovación tecnológica o de la adaptación de su ordenamiento jurídico a una sociedad en constante cambio, solo por destacar algunos de los temas que podrán ser objeto de debate. Y confío, seguro que será así, que estos días de trabajo contribuyan a un mayor entendimiento y comunicación, si cabe, entre nuestras respectivas culturas y de las fórmulas que unos y otros empleamos para regular la sociedad, la economía o el mercado. Por mi parte, creo que es de justicia poner en valor el papel de Japón como garante de la libertad, de la democracia y de los valores constitucionales en Asia, así como su decisiva influencia en la toma de decisiones en el seno de organizaciones internacionales como la OCDE o el G7, tan relevantes para el desarrollo económico mundial o la protección del medio ambiente, por poner solo algunos ejemplos. En definitiva, una vez más, y ya son muchas, el Grupo Japón nos presenta una iniciativa de gran interés, con una amplia participación nacional e internacional, realizada desde diversos ámbitos científicos. No cabe duda que el principal reflejo de la universidad en la sociedad
no es otra cosa que la labor de sus profesores e investigadores. Y por lo tanto constituye un verdadero privilegio contar con equipos de investigación generosos en el esfuerzo y en el rigor científico. En este sentido, la universidad y la Facultad de Derecho en particular estará siempre obligada a apoyarlos y a sentirse orgullosa de sus resultados. El Congreso cuenta, por lo tanto, con todos los ingredientes necesarios para alcanzar los objetivos que se pretenden. Muchas gracias. Bueno, es ahora el turno de la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, que difícilmente podrá separar ser uno miembro relevante del Grupo Japón de su cargo como decana de la facultad que hoy nos acoge en su biblioteca. Muchas gracias, señor rector, rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, don José Antonio Mayoral, excelentísimo señor embajador de Japón en España, Kenji Hiramatsu, señor vicedecano primero y de ordenación académica, don Antonio García Gómez, señora directora de la Fundación Japón en Madrid, doña Keiko Morito, directora del Grupo Japón de Investigación, doctora Tirado, profesores, profesoras, amigos y amigas, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, como decana de la Facultad de Filosofía y Letras, me gustaría darles la bienvenida de todo corazón a esta casa, que desde luego es la suya, y particularmente a esta Biblioteca de Humanidades María Moliner, que tantos actos acoge, ya no solamente vinculadas a nuestro centro, sino también a otros centros de nuestra universidad. Quiero dar a todos las gracias por su presencia, a los que están aquí sentados, muy poquitos, por lo que tenemos que guardar esas distancias de seguridad, pero quiero dar también mi saludo y mi bienvenida a aquellos que nos siguen a través de streaming, que probablemente serán muchos. Bueno, en esta ocasión la Facultad de Filosofía y Letras tiene la gran fortuna de acoger al octavo congreso del Grupo Japón, organizado por el Grupo de Investigación de Referencia del Gobierno de Aragón, que lleva el mismo nombre, liderado por la profesora Carmen Tirado, con la colaboración, porque siempre trabajamos a la par, del Grupo Japón y España, Relaciones a través del Arte, que es de carácter interuniversitario, varias universidades participan en él, y en esta ocasión este congreso se dedica a un tema tan apasionante, tan atractivo, como es Japón a la vanguardia, cuyo contenido pues ya ha esbozado espléndidamente mi querida compañera y amiga Carmen Tirado. Un congreso que puede celebrarse todos los años en nuestra universidad gracias al buen entendimiento, y esto es muy clave, entre varios de sus centros de la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Derecho, el Centro Universitario de Lenguas Modernas y la Facultad de Filosofía y Letras, centros donde se enseñan, se investiga y se difunde variadas facetas de lo que es este país tan querido por nosotros como es Japón. Japón lo tenemos en el corazón, realmente. Podemos decir con orgullo, además, que la Universidad de Zaragoza lleva largos años dedicados al estudio de Japón. Fíjense ustedes, desde finales de la década de los 70, en la que se introdujo en los planes de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras la primera materia sobre arte de Japón, pues han pasado muchísimas generaciones y hemos podido constatar el enorme interés que por parte de nuestros estudiantes suscita Japón y su cultura en el amplio sentido de todas las facetas que alberga. Y esto precisamente nos ha llevado a que desde distintos centros, pues no solamente mantengamos y ampliemos cada vez más la docencia, recuerdo de nuevo el máster propio que llevamos compartidos la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho y también el Centro de Lenguas Modernas de nuestra universidad, sino que además hemos emprendido nuevas líneas de investigación, hemos impulsado tesis doctorales, grupos de investigación, hemos abordado proyectos I+D y bueno, hemos hecho muchas actividades como el congreso que hoy vamos a inaugurar y también labores de transferencia de conocimiento que es muy importante, es decir, también esa difusión del arte y de la cultura de Japón entre la ciudadanía a través sobre todo de lo que son las semanas culturales. Creo, señor rector, que podemos decir con humildad que nuestra universidad se ha convertido en una de las instituciones más solventes dedicadas al mundo de Japón en el ámbito español. Pero claro, para poder llevar a cabo todas estas actividades y en particular este congreso, pues ha sido fundamental el apoyo moral y sobre todo material de una serie de personas e instituciones a las que es justo
manifestar nuestro más profundo agradecimiento. Agradecimiento que responde ya no en mi condición de decana, sino como miembro más del Grupo de Investigación Japón. Y aquí deslindo la segunda parte de mi intervención. En primer lugar, queremos dar las gracias a la Fundación Japón, institución japonesa que tiene como objetivo promover el intercambio internacional y el entendimiento entre Japón y otros países del mundo, cuya sede en Madrid actualmente está dirigida por la señora Keiko Morito, que ya tuvo la inmensa gentileza de venir a conocernos, ¿no? Y bueno, y ahora le agradezco muchísimo que esté con todos nosotros, de verdad. Esta institución no solamente hace una actividad frenética en lo que es Madrid, sino que además ha apoyado a la Universidad de Zaragoza en todas las actividades que en ella se realizan cada año, concede subvenciones, otorga becas, y por eso en nombre de todos hay que darle un agradecimiento muy especial. Y además tengo una grata noticia de hace poco, que la sede central, esto nos lo acaban de comunicar la Fundación Japón, de esta institución, nos ha concedido una ayuda para la adquisición de libros que habíamos solicitado. Libros que llegarán aproximadamente a finales del año 2022, marzo de 2022, y que se depositarán tanto en la Biblioteca María Moliner, que es donde nos encontramos, como también en el Centro Universitario de Lenguas Modernas. Pues puesto también nuestro agradecimiento a la Facultad de Derecho, que de forma alternativa la había acogido a estas jornadas. Siempre han entendido muy bien en esta facultad el interés del estudio por Japón y han apoyado todas nuestras actividades, incluso las encaminadas a la promoción y difusión de esta cultura tan exquisita, tan especial. Y también, bueno, nuestro agradecimiento a su decano, que hoy no ha podido venir, está magníficamente representado con el vicedecano primero y de ordenación académica, pero que conste que ha venido a todas las ediciones, ¿no? Y hay que expresar también su agradecimiento. Una deuda eterna, pero eterna, tenemos con la Embajada de Japón en España, aquí representada por el señor embajador Kenji Hiramatsu, a quien queremos agradecerle muy vivamente su presencia en este acto, así como a su esposa que le acompaña, y darle la bienvenida a nuestra facultad, que es la primera vez que la visita, y nos da una enorme alegría e ilusión, pero ya sabe que desde ahora se convierte en su casa. Quiero subrayar que la ayuda económica y el apoyo incondicional de la Embajada de Japón en España en todas las labores que hemos realizado en nuestra universidad han sido constantes y muy intensas en todos los sentidos, de tal manera que ni este congreso ni las semanas culturales, que son, digamos, las dos actividades más amplias que tenemos, no podrían haberse realizado sin su colaboración. Además, hay que añadir que la embajada colabora en este tipo, no solamente en este tipo de actos, sino que nos da información de programas, estancias de investigación, tenemos muchos alumnos en distintos programas que organizan, y de hecho tenemos que dar nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento a la embajada. Y por supuesto, mil gracias a la Universidad de Zaragoza, aquí representada por nuestro querido rector, al que quiero expresar también de una manera muy viva nuestro agradecimiento, porque a pesar de sus muchísimos trabajos, luego tiene que irse corriendo a otro acto, pues está siempre allí, ayudándonos con una fidelidad a la causa japonesa digna del mejor de los samuráis. La verdad es que es cierto. Quiero señalar que además una de las líneas básicas del programa de gobierno del actual equipo de rectoral liderado por el doctor Mayoral es precisamente la internacionalización de nuestra institución. Y en esta línea están llevando muchísimos logros y estos actos pues se inscriben perfectamente a esta línea. Gracias de verdad por estar siempre allí. Y en fin, también hay que expresar agradecimiento a muchas personas, instituciones, la Asociación Aragón Japón, al Museo de Zaragoza, al Museo de Origami, al Servicio Semeta, que están allí y que siempre son tan importantes para difundir nuestras actividades, a la empresa BTS, a Nichiza, que nos apoyan, y sobre todo yo quiero dar personalmente mi agradecimiento a todos los miembros del Grupo Japón. Es un placer trabajar con todos vosotros, es un honor igualmente, y ya no solamente por la eficacia, sino por la extraordinaria calidad humana que todos ellos tienen.
Y finalmente, muchas gracias a los ponentes. Aquí tenemos a nuestro primer ponente, que ha sido un gusto el poderlo conocer. Los comunicantes, que nos ilustrarán con su sabiduría, y por supuesto a todos ustedes aquí y los que están allá detrás de las pantallas. Solamente quiero desearles que ustedes aprendan, que disfruten de este congreso, que les puedo asegurar que lo hemos organizado con muchísimo cariño, y que esta actividad sirva realmente para conocer mejor a Japón y sobre todo para unir nuestros lazos con este país que está muy lejano en la distancia, pero muy cercano en el corazón. Muchísimas gracias. Gracias, decana. Voy a dar la palabra ahora al excelentísimo embajador de Japón en España. Rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, vicedecano primero de la Facultad de Derecho, investigadora principal del Grupo de Investigación Japón, decana de Facultad de Filosofía y Letras, directora de la Fundación Japón, estimados profesores, queridos alumnos. Es una gran alegría para mí poder asistir hoy, junto con todos ustedes, a la inauguración de este importante congreso del Grupo de Investigación Japón. La Universidad de Zaragoza realiza intensas y numerosas actividades académicas relacionadas con Japón a través de la iniciativa de este grupo de investigación, que está a la vanguardia de los estudios japoneses en España. Quisiera aprovechar esta ocasión para expresar mi más profundo respeto y agradecimiento a la labor constante de los profesores e investigadores que lo impulsan. El tema de esta edición de congreso es Japón a la vanguardia, y se presentarán ponencias multidisciplinares relativas al derecho, la sociología, la cultura o las bellas artes. Por mi parte, quisiera referirme brevemente a los temas que ha impulsado Japón en el ámbito diplomático y cómo Japón y España podrían colaborar para ir juntos a la vanguardia en el mundo. La política exterior de Japón posee un carácter pionero, presentando diversas ideas e iniciativas a la comunidad internacional. Aquí citaré cuatro de particular interés. En primer lugar, se encuentra la idea del Indo-Pacífico libre y abierto. Japón propuso por primera vez en 2016 este concepto para garantizar la estabilidad política y la seguridad, el imperio de la ley, los derechos humanos, entre otros ámbitos, con el objetivo de mantener a la región Indo-Pacífico como una zona libre y abierta. A este concepto se han sumado con una sola voz numerosos países como los Estados Unidos, los países de ASEAN, del Quad, que incluye Australia e India. La Unión Europea, por su parte, anunció recientemente la nueva estrategia para esta zona, que muestra su voluntad firme de compromiso con esta región, con una serie de medidas concretas para el futuro que Japón acoge con total beneplácito. En segundo lugar, Japón lidera la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, llamada TICAD, desde 1993. En un contexto en el que el interés de los países desarrollados para ayudar a África decaía tras el fin de la Guerra Fría, Japón actuó de manera concreta, creando dicha conferencia para destacar la importancia del continente africano. Se han celebrado ya 7 cumbres y TICAD se considera pionera entre los numerosos foros sobre el desarrollo de África que existen en la actualidad. Además, TICAD ha ido a la vanguardia porque abogó no solo por la importancia de la cooperación internacional, sino también por el respeto a las propias iniciativas de los países africanos. Por otra parte, Japón desempeña un papel vanguardista al impulsar en la comunidad internacional el concepto de infraestructuras de calidad. Con esta idea, Japón se refiere no solo a la alta calidad meramente técnica, sino también a unas infraestructuras resilientes
ante los desastres naturales, inclusivas para que nadie se quede atrás y sostenibles teniendo en cuenta el impacto en la sociedad y el medio ambiente. En la cumbre de G20, celebrada en Osaka en 2019, en la que también participó España, se confirmó la importancia de este concepto y los países asistentes mostraron su voluntad de hacerlo realidad. En el ámbito del desarrollo y la cooperación, hay otro concepto que ha impulsado Japón en la comunidad internacional, que es el de la seguridad humana. Es una idea para impulsar la autonomía individual y la creación de una sociedad sostenible con el objetivo de explorar el gran potencial de cada individuo, poniendo el foco en cada persona. Señala que es insuficiente el enfoque convencional de colocar al Estado en el centro de proyectos de desarrollo y agrega la necesidad de situar al ser humano en el centro. Esta idea de no dejar a nadie atrás está reflejada de manera muy clara en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDGs, de la ONU, que son metas comunes de la comunidad internacional para conseguir un mundo mejor y sostenible. En estos cuatro aspectos, el Indo-Pacífico Libre y Abierto, la TICAD, las infraestructuras de calidad y la seguridad humana, Japón y España pueden trabajar juntos para ir a la vanguardia en el mundo. En la región del Indo-Pacífico, ambos países apoyan la libertad en los mares. España es un país marítimo que abrió por primera vez la ruta comercial que da la puerta al mundo. Fue un actor importante en esta región que actualmente es el centro de atención de la comunidad internacional. Japón acogerá con los brazos abiertos una implicación activa de parte de España en la región de Indo-Pacífico. Ambos países comparten valores fundamentales y son naciones marítimas, por lo que podrán colaborar estrechamente para garantizar que esta zona sea libre y abierta. Con respecto a África, históricamente España tiene una estrecha relación especialmente con el norte del continente. La octava edición de TICAD del próximo año se celebrará en Túnez. Dado que Túnez se encuentra en una zona de gran importancia estratégica, por supuesto, para España también, podemos aprovechar esta ocasión para colaborar en numerosos ámbitos como el de la creación de infraestructuras de calidad en el continente africano. De hecho, existen casos concretos de colaboración entre Japón y España para la creación de infraestructuras de calidad en Asia. Por ejemplo, la española CAF, Construcciones Auxiliar de Ferrocarriles, y Mitsubishi Electric colaboran para suministro de trenes en Filipinas y Myanmar. Sin embargo, aún hay un gran margen en este terreno, no solo en Asia, sino también en África y en la región de Latinoamérica, con la que España mantiene tradicional y culturalmente una estrecha relación. A través de proyectos comunes en estas regiones, nuestros países podrán establecer una relación en la que ambos saldrían ganando. Fusionando las ventajas de cada uno, Japón y España podrán profundizar las relaciones bilaterales en la escena internacional. Por último, quiero referirme a la seguridad humana. Como comenté anteriormente, este concepto está claramente reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para lograrlos, ambos países deben fortalecer el trabajo conjunto en foros multilaterales. Japón y España comparten plenamente el valor del multilateralismo. Además, este concepto de seguridad humana cobra gran importancia en la reconstrucción de la sociedad tras la crisis sanitaria causada por la COVID-19. No dejar a nadie atrás es un lema común y tengo entendido que España también atribuye un gran valor
a este concepto. Japón y España han establecido unas relaciones excelentes basadas en la amistad cultivada durante largos años. Estoy siempre sorprendido por el gran interés y afecto hacia Japón en España. Ahora me gustaría dar un paso más adelante en nuestros lazos de amistad. Me refiero a explorar ámbitos que esconden un gran potencial como los que hoy he mantenido y fortalecer nuestras relaciones como socios estratégicos. Estoy convencido de que de esta manera Japón y España podrán ir juntos a la vanguardia de la comunidad internacional. Muchísimas gracias. Bueno, me van a permitir que sea yo quien cierre este acto de inauguración. Excelentísimo señor embajador, decana de la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora, vicedecano de la Facultad de Derecho, directora de la Fundación Japón, investigadora principal del Grupo Japón, profesora Tirado, profesorado, estudiantado, señoras y señores. Es una enorme satisfacción estar de nuevo aquí con todos ustedes, inaugurando el ya octavo Congreso Internacional de este grupo de investigación puntero, al que debemos agradecer que nuestra universidad sea referente en estudios sobre Japón a nivel nacional e internacional. El esfuerzo que realizan desde un grupo pequeñito que ha ido creciendo con sostenibilidad, con tesón y siempre con calidad, nos ha situado en investigación y en formación, como comentábamos antes con el señor embajador, como un referente dentro de nuestro país. Gracias, Carmen, gracias a todo el grupo por este trabajo. Es cierto que vamos a hablar de, me ha hecho mucha ilusión, David, ver algo que es el camino de vuelta, un hispanista japonés, y vamos a hablar de españoles que sienten esta ilusión por los estudios de Japón. Es un libro que no tengas duda de que leeré. Tengo la desgracia de que leo casi todo lo que cae en mis manos y esto me resta tiempo de sueño, pero procuro seguirlo haciendo. Muchísimas gracias por este maravilloso regalo. El tema que nos ocupa hoy en este congreso me parece espectacular, Japón a la vanguardia. Cuando yo era adolescente, para mí Japón era la vanguardia. Los compañeros que se podían permitir el lujo de tener moto, querían tener una moto japonesa. Aquellos que hemos sido melómanos queríamos tener un equipo de sonido japonés. De hecho, todavía lo tengo. Mis primeros ordenadores vinieron de Japón. Japón supuso una vanguardia en aquellos tiempos. Y veíamos a Japón desde una lejanía de la adolescencia y la juventud como esa magnífica sociedad que se había sobrepuesto a un terrible desastre como fue la Segunda Guerra Mundial y que había reinventado y se había puesto a liderar la tecnología mundial. Y veíamos Japón a la vanguardia. Y con el tiempo hemos visto cómo esta sociedad que considerábamos de vanguardia, cuando los amigos que nos han permitido leer y estudiar sobre Japón, hemos visto una sociedad que es capaz de ser moderna estando orgullosa de su tradición y su cultura. Algo que quizás deberíamos de haber aprendido un poco más algunos europeos. Una sociedad que ha modernizado su gastronomía, pero respetando su esencia. Una sociedad donde uno puede encontrar referentes en ciencia y tecnología, que ha impulsado como nadie la movilidad sostenible. No nos olvidemos que los primeros coches con estas nuevas tecnologías híbridas o enchufables fueron desarrollados por empresas japonesas, que ha sabido respetar, en un país pequeño y con problemas de superpoblación, un consumo de energía sostenible en un país que, como nosotros, carece de hidrocarburos. Que, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, Japón ya estaba trabajando en la sostenibilidad.
todos estos objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la producción y con la energía, Japón lo supo desarrollar quizás por necesidad. Un Japón con muy pocas materias primas y que, sin embargo, quiere ser lo menos dependiente posible, aunque efectivamente mantenga relaciones privilegiadas con todo su entorno, como nos ha dicho el embajador. Japón ha seguido estando a la vanguardia de todo esto y ha sabido respetar su tradición. A mí, en mi cabeza, se mezclan nombres cuando hablo de Japón. Seguramente ustedes conocen a tres y seguramente a tres no. Noyori, Suzuki, Negishi. Suzuki no es la moto, es un premio Nobel de Química. Los tres son premios Nobel de Química que yo conocí cuando era estudiante, sobre todo a Ryoji Noyori, porque eran punteros en el campo en el que yo hice mi tesis doctoral y luego trabajé durante muchos años. A Ryoji Noyori tuve el placer de conocerlo personalmente y de tener, bueno, pues una larga conversación, una discusión sobre temas científicos con él. Los tres han trabajado en Catalyst y los tres han sido premios Nobel. Y se mezclan con Higashino, Murakami y Shiguro un premio Nobel. Esperemos que pronto otro. Todos estamos esperando, ¿verdad? Ese segundo premio Nobel a la literatura japonesa, que todos los que lo hemos leído y lo conocemos nos preguntamos año tras año, ¿para cuándo? Bueno, pero por lo menos uno de ellos lo es. Fíjense, se mezclan en mi cabeza la literatura japonesa y la química japonesa. Porque uno es químico y lee artículos de química, pero a uno le gusta leer literatura. Y hay muy buena literatura japonesa que respeta su tradición, la manera de ser y que, sin embargo, se proyecta al mundo. Bueno, pues esto es lo que hace este Grupo Japón. Esto es lo que hace, directora de la Fundación, embajador, esto es lo que hace esta gente humildemente, recoger lo mejor de este Japón y hacer que aquellos que lo vemos desde una cercanía lejana, seamos capaces de entenderlo y quererlo más. Créame, señor embajador, si le digo que no he visitado Japón porque el azar lo prohibió. En 2016 he estado invitado a dar una conferencia en un congreso de química y fue el año donde tuve mis primeras elecciones a rector, aparte de una rotura del tendón de Aquiles. Y la rotura del tendón de Aquiles me imposibilitó desplazarme a Japón, pero es un debe que tengo en mi existencia vital, que acabaré cumpliendo. Créame que no ha sido por falta de interés, sino por accidente, porque admiro su país, admiro esta modernidad con respecto a la tradición, y les agradezco muchísimo, señor embajador, señora directora de la Fundación, el cariño con que miran a esta universidad, que por supuesto es la suya, y que tratamos de devolverles en la modesta medida que esta universidad puede por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Muchas gracias y declaro inaugurado este Congreso Internacional. Bueno, pues muchísimas gracias y a continuación vamos a tener un pequeñito descanso para proceder al siguiente acto que vamos a organizar. Cinco minutitos, estamos de aquí de nuevo. Muchas gracias, muy amables.
sí, exactamente. Voy a presentar a Serrín. ¿Así? Masami, cuando quieras, ¿empezamos? Vale. Muy buenas tardes. Seguimos con Japón, con nuestro queridísimo Japón. Y ahora, a continuación, va a tener lugar un acto especialmente relevante y entrañable para nosotros, que va a ser la entrega de la distinción del ministro de Asuntos Exteriores año 2020 al ilustrísimo señor vicedecano de Política Académica, de Política Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras, un premio que me emociona especialmente, porque, como es sabido por todos, el profesor David Almazán es una persona muy querida, un compañero de fatigas, una persona extraordinaria, y es realmente un gran orgullo para la Universidad de Zaragoza, para la Facultad de Filosofía y Letras, para el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, que haya logrado, ¿no?, el tener esta distinción tan sumamente relevante. Yo estoy muy emocionada en este momento, porque para mí, ya saben ustedes, que es una persona muy especial. Y ya sin más, voy a pasar la palabra a Masami Shimokoshi, que es coordinadora de Cultura y Educación de la Embajada de Japón en España, que va a ser la maestra de ceremonias de este acto tan hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a la Universidad de Zaragoza su amabilidad de dejarnos utilizar este espacio para este acto en el que el embajador del Japón, señor Kenji Hiramatsu, hará entrega del diploma del ministro de Asuntos Exteriores de Japón al señor David Almazán Tomás. Muchas gracias también a todos ustedes por su presencia. Vamos a comenzar con la entrega del diploma y continuaremos con las palabras del señor embajador y el señor Almazán. Invitamos al señor embajador y al señor Almazán a venir en el centro del escenario. Para proceder la entrega, el señor embajador hará la lectura del diploma en japonés y también les leerá la traducción en español. Hyoshoujo, Vicente David Almazán Tomás Tono. Kiden wa Spain ni okeru Nihon Kenkyu no suishin ni jinryuku sare, motte wa kuni to shogaikoku to no yukou shinzen ni kyou shi, sono kouseki kencho na mono ga arimasu. ここに新人なる敬意を表するとともに表彰します。平成2年12月1日、外務大臣茂木敏充。ディプロマデメリトス、ドン・ビセンテ・ダビッド・アルマサン・トーマス、ポルス・トランセンテ・コントリビション・アルフォメント・デロス・エストゥディオス・ハポネセス・エン・スパニア、fortaleciendo la amistad entre ambos países, le expreso mi más profundo respeto y vengo a otorgarle esta distinción. Primero de diciembre 2020, ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi.
A continuación, el señor embajador les va a dirigir unas palabras. Distinguidos invitados y queridos amigos, es para mí una gran satisfacción celebrar este acto de entrega de la distinción del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, concedida al pasado diciembre de 2020 al profesor David Almazán. Antes que nada, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad de Zaragoza por cedernos este espacio tan significativo para celebrar este acto. Esta distinción reconoce la valiosa contribución del profesor Almazán en la difusión y conocimiento del arte japonés en España, así como al fomento de entendimiento mutuo entre Japón y España. El profesor Almazán es un gran experto en el arte japonés e investiga sobre las relaciones culturales entre Japón y España. Es también miembro del Grupo de Investigación Japón de la Universidad de Zaragoza y acerca a Japón a los españoles a través de sus numerosas publicaciones y docenías. En todas ellas, el profesor nos muestra el sentimiento común que tenemos los dos pueblos en contemplar la belleza que nos rodea, en la naturaleza, en la vida misma. Gracias a su dedicación y esfuerzo, hoy arte es un puente sólido entre Japón y España. Zaragoza es un pequeño Japón en España, donde se encuentran una gran colección de arte oriental en el Museo de Zaragoza, el Museo de Origami y intensas actividades relacionadas con nuestro país. Y profesor Almazán es, sin duda, uno de los núcleos esenciales que mantienen vivo el elemento japonés de esta ciudad. El profesor Almazán destaca que Japón valora la importancia no solo de los bienes culturales en sí, sino también a los que saben crearlos. De igual manera, el estado de relaciones bilaterales es importante, pero quienes contribuyen a desarrollarlas son aún más valiosos. Es por eso que la labor investigadora y pedagógica del profesor Almazán debe ser reconocida. Por todas estas contribuciones, quiero trasladarle mis más sinceras felicitaciones por la concesión de esta distinción, haciéndole entrega del diploma en nombre del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra el señor Almazán. Muchas gracias, señor embajador, público asistente. Bueno, los japoneses tienen la capacidad de reunir en una sola pincelada todo el universo, incluso de reunir en un poema haiku de tres versos todo lo que quieren decir. Yo tengo capacidad de síntesis, pero no tanto. Así que me alargaré un poquito más, pero sin limitar el tiempo asignado para este acto, del que estoy encantado de que se pueda producir aquí, en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, incluso también en esta biblioteca, ya que ciertamente los libros pues, me han rodeado desde el inicio, digamos, de mi vida. Las primeras palabras son de agradecimiento para mis padres, claro, y aquí está mi madre Rosa, y ciertamente mi primer contacto con Japón fueron los libros que tenían mis padres, que eran por entonces muy modernos porque tenían temas apasionantes como temas de publicidad, temas de diseño. Luego tuve la fortuna de estudiar filosofía y letras y de encontrarme en una facultad donde, a partir de los estudios de Federico Torralba, pero sobre todo con la profesora Elena Barlés, tuvimos ocasión de iniciar el estudio del arte japonés y también, por supuesto, empezar una tesis doctoral que nos ha llevado a muchas, muchas investigaciones después. Por aquellos tiempos apenas había libros y quiero recordar especialmente uno, el Summa Artis,
de Fernando García Gutiérrez, pionero de los estudios japoneses. Un jesuita que se había ido al Japón cuando aquí en las universidades todavía no había nada de estudios japoneses. De entonces aquí, nuestra propia universidad tiene una colección de estudios de arte oriental y el panorama ha cambiado muchísimo. También está aquí Isabel, que tiene estado viajando por Japón, igual que con mi familia, mis hijos, Diego y Daniel, que hoy no están aquí, pero que si han estado en Japón y han visitado sus templos, sus jardines, sus museos, y que se han enriquecido, como nosotros mismos, del contacto con Japón. Casi es difícil separar a los amigos de los colegas en nuestra universidad. Llevamos muchos años juntos y dentro del Grupo Japón, pues ciertamente no puede haber mejor ambiente. Por otra parte, en España he tenido ocasión de conocer en diversas universidades a colegas con los que también he podido viajar por Japón y aprender mucho de todo. Somos todos grandes amigos. Y Japón también me ha permitido contactar con las instituciones japonesas, contactar con América y viajar para dar conferencias a Argentina, a Chile, a Colombia, a Perú, a México especialmente. Y, por supuesto, quiero tener un recuerdo final aquí a quienes son más importantes, los estudiantes. Los estudiantes, tanto del grado en Historia del Arte, como en los máster, como en el máster de Japón, tanto de doctorado como de cualquier otra asignatura, que, gracias a este oficio de profesor en la Universidad de Zaragoza, me ha permitido poner en contacto a mucha gente con Japón. Siempre decimos que aquí todos estudian a Goya, pero todos saben también quién es Hokusai o Hirosige. Y sin duda es una suerte contribuir a enriquecer nuestra cultura con la cultura japonesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar el acto, realizaremos una sesión de fotos. Invito a la señora embajadora que suba al escenario, por favor. A continuación, les invitamos también a los familiares del señor Almazán. Por último, por favor, los compañeros de la Universidad de Zaragoza.
entonces vamos a tener un pequeño descanso, dado que a las 19 horas, si no me equivoco, tendremos la conferencia inaugural. ¿No es así, Carmen? A las 19 horas tendremos ya una nueva sesión. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por asistir y sigan con nosotros, por favor, porque vamos a hablar de cosas interesantes. Gracias.
sesión inaugural de nuestro octavo congreso, Japón a la vanguardia, con la conferencia inaugural. Tenemos el privilegio de contar con la participación de un prestigioso especialista, es el profesor Kimio Kase. El profesor Kase es un economista de prestigio internacional que conjuga su amplia experiencia en el mundo empresarial. Fue, por ejemplo, director de Pricewaterhouse, trabajó también para el Banco de Desarrollo Interamericano y conjuga esta experiencia empresarial con la experiencia como docente e investigador en numerosas universidades, tanto asiáticas como americanas y europeas. Su currículum vitae es amplísimo y no voy a poder profundizar en todos sus logros. Aquí lo que nos interesa es escucharle a él, pero sí que me gustaría resaltar algunas notas sobre su carrera. El profesor Kase se formó primero en Japón, obteniendo su primer título universitario en lengua española en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, y aunque creo que tuvo la idea de especializarse quizá en literatura española, finalmente la vida le llevó por otros derroteros y obtuvo primero una licenciatura en Ciencias Empresariales en ICADE, después un MBA en el IES y finalmente un doctorado en Administración de Empresas por la Universidad de Manchester. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades, por ejemplo, la China Europe International Business School en Shanghái, y posteriormente también ha sido profesor visitante en Japón, en Perú o en Corea. Así que un panorama muy amplio, ¿no? Muy internacional. Es experto en estrategia corporativa, es realmente una de las máximas autoridades dentro de este sector. Ha sido, después de alumno, profesor en el IES y actualmente es profesor en la International University of Japan y en la Beijing Normal University. Participó en un proyecto de investigación común del Reino Unido con Japón sobre la estrategia a nivel corporativo. Participaron en este proyecto el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón y la Universidad de Manchester, entre otros. Ha escrito varios libros y artículos que han aparecido en publicaciones nacionales e internacionales, y sus estudios incluyen una amplia gama de compañías y organizaciones. Su visión sobre las culturas oriental, japonesa en particular, europea y americana, da lugar a un conjunto de estudios comparativos muy interesantes. Su conferencia de hoy tiene un título muy sugerente: Japón, el pasado abierto al futuro. 3.000 empresas, 200 años, Le système familial de Emmanuel Todd y el liderazgo. Le cedo la palabra porque, por supuesto, nos interesa oírle a usted. Muchas gracias. No sé, ¿me oís? Vale. Mi sistema de dar una conferencia es interactivo. Por tanto, en cualquier momento, si tenéis algunas dudas, etcétera, me interrumpís y discutamos, ¿no? Tampoco hay mucha información que dar. ¿Por qué? Porque el tema que cubro es todavía en curso de investigación. Por lo tanto, creo que es mucho más enriquecedor discutir, ¿no? Entonces, primero esto, la primera cosa en chino dice, es una palabra de Confucio, de Analectas de Confucio, que dice: calentar o visitar lo viejo y aprender lo nuevo. Entonces, yo creo que esto encaja en el tema de esta conferencia, ¿no? Perfectamente. Y entonces voy a hablar de Japón, sobre todo centrándonos en 3.000 empresas que fueron fundadas hace más de 200 años, que cómo se explica esta existencia de estas tantas empresas en Japón, antiguas, longevas. Entonces, yo utilizo el marco teórico de Emmanuel Todd, los sistemas familiares, con L, y el liderazgo. Liderazgo, en este caso, me baso en la investigación o en el libro que ahora estamos escribiendo sobre el liderazgo del doctor Kazuo Inamori, el fundador de Kyocera, ¿sí? Bueno,
Entonces vamos a... ¿Cómo se...? ¿Cómo avanzas? Bueno, entonces, el flujo de argumento que voy a exponer es esto. En ciencias empresariales, desde hace mucho tiempo, hay una duda sobre el paradigma en que se basa las teorías que utilizamos, que es la maximización de beneficio, es el propósito fundamental de empresas. Quizá hay mucha duda sobre eso, porque hubo, por ejemplo, la crisis de Lehman, por la demasiada centralización en la ganancia, dinero, etcétera, que lleva al egoísmo y que finalmente lleva a la situación de tal forma que hubo crisis económica mundial. Entonces, tenemos que buscar algún paradigma que por lo menos sustituya o le supla, ¿no? En el proceso inventaron conceptos como corporate social responsibility, responsabilidad corporativa social, porque eso no encaja en la maximización de beneficio, etc. Estamos parcheando. Y entonces creemos que lo que dijo el profesor Nonaka, creación de conocimiento, podría ser una forma, que se llama escuela de conocimiento, a la que yo pertenezco en realidad. Escribí unos libros y estoy escribiendo un libro con este señor japonés. Y entonces aparece este tema de firmas centenarias o bicentenarias, porque ellas no parecen centrarse exclusivamente en hacer dinero. Ellos tienen otro propósito más, o más cosas. Esta tarde, antes de venir acá, fui a visitar Casa de Ganaderos, que es la entidad más antigua corporativa de España, fundada en 1208, creo. Entonces, yo traté de averiguar por qué han sobrevivido, porque en Castilla hubo una organización similar que se llama la Mesta. Mesta desapareció. Y Casa de Ganaderos sigue tratando de la misma cosa, que es la ganado ovejuno, ¿no? Ovejuno, ¿no? Entonces, parece que Casa de Ganaderos lo que se centra es el beneficio, no dinerario, sino de maximización de beneficio de sus socios. Pero con el corte social también. Y entonces me parece que va por ahí la cosa. Bueno, entonces, en Japón hay muchas firmas centenarias, por ejemplo, el Grupo Mitsui. Mitsui fue fundada en el siglo XVII. O Grupo Sumitomo, también antiguo. Y entonces, puede haber alguna explicación, alguna sugerencia para modificar este paradigma de maximización de beneficio. Y entonces vamos a analizar estas firmas centenarias, no solamente de japonesas, sino de otros países, ¿no? Y vamos a tratar de encontrar algunas características comunes. Y ahí, finalmente, yo lo conecto con lo que estamos averiguando, Kazuo Inamori, que es un personaje interesante. Bueno, entonces vamos a siguiente. Bueno, eso yo creo que casi podemos prescindir. Bueno, hay en el mundo 5.540 firmas fundadas hace más de 200 años. Sorprendente. Y entonces, esto es una lista confeccionada por el Banco de Corea
en 2008. Y entonces vamos a analizar qué cosas podemos sacar de esta lista. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué elementos de interés puedes sacar de esto? ¿Yo? Sí, tú, sí. En España solo hay 43, ¿no? Sí. Entonces, aquí están casi todas las incertidumbres, ¿no? Sí, bueno. Alemania, Holanda y Francia. Sí, son europeas, no asiáticas, ¿no? Primero. Sí. Europa, sí, vale. Sí, sí, exacto. Luego, también, otra cosa interesante es ver que, digamos, 72% de estas empresas están en Japón y Alemania, sobre todo en Japón, que lleva más de la mitad. Entonces, aquí digo la cosa con la clasificación del sistema de familia de Emmanuel Todd. Todd dice que el sistema de poder dentro de familia y el reparto de herencia influye muchísimo en la estructura de poder y sistema económico del país. Y entonces utiliza estos dos elementos, el poder del padre, pater familias, padre de la familia, no pater familiae, sino pater familias, ¿sí? Mucha autoridad o menos libertad, es un eje. Luego, otro, reparto de herencias de forma concentrada, por ejemplo, en primogénito. O se divide igualitariamente entre todos los hijos. Estos son dos ejes, ¿no? Entonces, como ves, Japón, familia troncal, familia sus, ¿sí? Que es autoritario y desigual. O sea, el padre tiene mucho poder o autoridad quizá, y la herencia va todo a un hijo, ¿sí? Al primogénito habitualmente. Alemania igual, familia troncal, y Todd dice que hay una semejanza sorprendente del sistema familiar entre Japón y Alemania. Y según él, sospecha que el mundo tenía originalmente este sistema y fue cambiando. Y como sabéis, cuando hay un cambio ocurre, el centro tiene más cambio. La zona periférica no es influido hasta muy tarde de este cambio. Entonces, sospecha que tanto Alemania como Japón estaba en la zona periférica y por eso tiene un sistema similar o casi idéntico, ¿sí? Luego veremos los Países Bajos, nuclear absoluto. Eso es, creo que nuclear. Es esto. Y desigual y libertad, ¿no? O sea, poca autoridad del padre, ¿sí? Y otro sistema es comunitario, autoridad y igualdad. Y Todd dice que todos los países que fueron comunistas encajan en esa clasificación. Y eso explica por qué Japón no fue comunista. Y el único país que no encaja es Corea del Norte. Porque Corea, la península, está igual que Japón, la familia troncal.
Entonces, ahí tenemos duda. Quizá es un régimen autoritario, pero en realidad no es comunista. Es una posibilidad. Bueno, en fin. Entonces, nuclear absoluto, que es otro sistema que permite las, esto, ¿cómo se llama? El de la izquierda, el botón de la izquierda. No, para subir antes. Entonces tiene que dar anterior. Sí. Ah, sí. ¿Ahí? No, antes. No, antes. Estos son estos. Antes. Estos. Entonces, como veis, Francia, no sé si troncal, porque en Francia hay norte y sur, tienen dos sistemas distintos. España también. Creo que de 43 empresas españolas, creo que la mayoría está en el norte de España, quiero decir, Cataluña, pasando por Zaragoza, Aragón, etc. El sur no. O Madrid, incluso, creo que es otro sistema, no es troncal. ¿Cómo se llama? Este señor que me entrevisté hoy, señor Serrano, me dijo que el sistema de herencia de Zaragoza era troncal. ¿Sí? Luego, otra pregunta que podría surgir es, ¿por qué no hay ninguna empresa bicentenaria en los países de creencia islámica? Porque creo que allí también falla en el reparto, demasiado reparto igualitario de herencia, por lo visto. Yo he leído un artículo de un jurista del derecho islámico, y él también lamenta que el sistema no permite la pervivencia de las empresas durante mucho tiempo por este sistema de herencia. ¿Y por qué? Yo os doy una conversación, una anécdota que he oído. Conozco a un señor que es técnico comercial del Estado de España, ¿no? Su padre tenía una empresa en Galicia, compañía de transporte, fundada por su padre, pero entonces entró su tío, hermano pequeño de su padre, en la empresa. Entonces, ya finalmente, cuando les tocó cambiar de cambio generacional, pues este amigo mío, técnico comercial del Estado, dijo que no, yo no voy a tocar ese tema. Eso quiere decir que cuando el reparto de herencia tiene incertidumbre, la empresa seguramente no sobrevive. Y de hecho, creo que desapareció. Es una explicación concreta de cómo el sistema de familia influye en la pervivencia. Bueno, desde luego, hasta hace 100 años, ¿no? Porque ya Japón adoptó el sistema europeo de derecho civil, comercial, etcétera, mercantil, etcétera, ¿no? Pero creo que eso también, y ir hasta el final es un poco difícil, ¿no? ¿Al final? Sí. Sí. Página, digamos, página 28. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, sí, no sé si podéis ver. Estas son las empresas concretas. La empresa más antigua del mundo se llama Kongo Gumi, fundada en el año 578 y todavía sigue. Sigue en la misma familia. ¿Sí? ¿Y a qué se dedica? Construcción. ¿Construcción de qué? Templos. ¿Sí? Y segunda más antigua es otra japonesa. Creo que es una fonda, ¿no? Hotel, pone ahí, todo. Etcétera, etcétera. Y aquí viene Casa de Ganaderos, 1218, España. Sheep Farming, única empresa. La gente podía decir, bueno,
quizá en Japón hubo menos guerra. Y eso les ayudó a conservar las empresas. Quizá. Pero entonces eso no explica por qué en Alemania hay tantas empresas. Porque, como sabéis, históricamente en Europa hubo cada 10 años alguna guerra, ¿no? Entonces eso destruye cualquier base, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo he hecho una... Sí, perdón, yo creo que... Aquí, es que sí, sí, para sí. ¿Quiere volver? Volver, sí. Ah, sí. ¿Dónde estábamos antes? Antes, sí. ¿Al cuadro? Sí, cuadro, está bien. Sí, bueno, entonces, en base a esto, vamos a hipotetizar que el sistema familiar influye en la pervivencia o no de empresas, ¿no? Por reparto de poder y reparto de herencia. Y también, como entre Alemania, Japón, etc., la mayoría de estos países parece que son del sistema troncal, padre autoritario, de autoridad, y reparto no hecho, sino heredado por primogénito. Entonces, yo he hecho un análisis... es un análisis estadística. Hay 40 países con empresas bicentenarias, ¿sí? Entonces, 13 de ellos, el sistema 1 que está troncado, ¿sí? Y numéricamente son 13 países, 4 también tienen muchos países. En realidad, eso es solamente el número de países, ¿no? Tenemos que ver el número de empresas. Entonces, yo he hecho lo que se llama prueba T-test, entre los países del grupo 1, que es troncal, y el resto. ¿Sí? Y entonces, aquí B, ¿ves que la diferencia entre el grupo 1 y otros grupos? Que yo meto en el grupo 2, hay una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, creo que podemos decir que hay una correlación, no digo causa-efecto, porque no tenemos la diferencia de tiempo, correlación entre el sistema de familia y el número de empresas bicentenarias. Creo que es la... Por lo menos eso podemos decir. Y entonces, el siguiente paso sería, ¿qué caracteriza el sistema troncal que puede explicar por qué puede haber empresas, ¿no? Creo que eso es un paso lógico, ¿no? Vamos a ver. Yo utilicé también lo que se llama el marco de Hofstede, que es un señor famoso que hizo estudio de empresas multinacionales, en realidad IBM, y vio si había valores culturales distintos entre distintos países de la misma empresa. Y utilizó varios factores como la distancia de poder, si el poder se centra arriba o abajo, o evitación o esfuerzo de evitar riesgo, o sea, si es más, acepta más riesgo o no, etcétera, estas características. Y por lo menos, según este Hofstede, yo no pude ver ninguna explicación de por qué en Japón hay o por qué en Alemania hay empresas bicentenarias. De hecho,
gráficamente os puedo enseñar. Esto se llama cluster analysis. Dos, creo que es Alemania. Tres es Japón. Entonces, evidentemente, dos y tres no tienen nada que ver. O sea, con este marco teórico de Hofstede no podemos explicar, quizá, ¿no? Y entonces, esto es un poco complicado. Es un esquema mental del doctor Kazuo Inamori de Kyocera. Y pensamos que en su mente hay dos estructuras: ideas, valores y luego la implementación. Que llamo esta llamo hipóstasis, o sea, substrato, ¿no? Substantiation, substanciación, que es implementación. Entonces, aquí hay algunas cosas que podría relacionarse con el sistema de, con las empresas longevas. Yo creo que una de ellas es esto: el buscar sentido en trabajo, realización de sí mismo y facilitar a que su personal se realice. Eso está en la base de su creencia. Y también esto. Esto, embodied cognition, que es una cosa que dice que para aprender cosas, en realidad, tiene que intervenir el cuerpo, corporeidad. Si habéis observado a vuestros amigos que son buenos en matemática, os habréis dado cuenta de que ellos, cuando estudian matemática, siempre escriben. O sea, el conocimiento y el cuerpo están relacionados, porque sin esta conexión parece que no se aprende. Y me parece que Inamori, sobre todo, y en la empresa quizás centenarias, se da mucha importancia este aspecto de conocimiento con el cuerpo, ¿no? Embodied cognition. Dice que inteligencia artificial, una teoría dice que no va a llegar nunca al nivel humano. ¿Por qué? Porque no tiene cuerpo. Al intervenir la corporalidad, la integración se hace. Pero en inteligencia artificial no hay esa salida, por lo menos en el enfoque actual. Eso es una cosa interesante. Y estas cosas también estamos viendo a través de la revisión de literatura de fenomenología. Hay un empresario famoso, Soichiro Honda, que es el fundador de Honda. Honda era ingeniero y siempre participaba en el desarrollo de nuevas motos. Y hay una foto famosa en que él está así en el suelo y dos dedos tocando el suelo para sentir la vibración del motor de una moto. Evidentemente ahí también se ve que el conocimiento viene a través de órganos sensoriales, ¿no? Eso tiene también otra implicación. Aprendizaje a través de online, video. Yo creo que según esto no sirve porque no hay corporalidad. Es mero fenómeno nocional, ¿no? Y no llega, creo. Y yo cuando doy clases, yo paseo y hablo con la gente, porque si no, yo creo que no entra, ¿no? Y creo que eso no se puede sustituir. Nosotros, los docentes, no podemos ser
autómatas. Tenemos que tener nuestros sentimientos, no sé qué, no sé cuánto, empatía o simpatía o antipatía, lo que sea, ¿no? Porque si no, yo creo que todo esto de Enamel también apunta hacia eso. Y creo que las empresas bicentenarias tienen que tener este factor. Otra cosa también que descubrí, que en Japón por lo menos, las empresas bicentenarias no crecen más allá de cierto volumen. Seguramente como máximo 300 empleados. A partir de ahí ya no. Y sospecho que a partir de cierto volumen de gente ya hay un salto de lógica, de dirigir, parece. También Casa de Ganaderos me dijo que tenía 120 socios y no va más allá. Y eso creo que es también un secreto de su sobrevivencia, porque la comunicación es más fácil, ¿no? Las excepciones son Mitsui. Mitsui ya es un grupo grandísimo, pero de hecho ya perdió el carácter de ser una empresa bicentenaria. Es igual que otras empresas, ¿no? Creo. Bueno, esto es otro de modelo que estamos explicando de Inamori. Otra cosa interesante. Yo, en el estudio de Inamori, vi que para Inamori es muy importante, aparte del conjunto de valores que infunde a la gente, el sistema de control. Control quiere decir reglas, no sé qué, reglamentación, no sé qué. Y eso también creo que, a partir de ahora, eso tenemos que averiguar, pero creo que en las empresas bicentenarias o centenarias tiene que haber alguna creencia escrita y impuesta como metas de comportamiento. Este aspecto estamos viendo a través del estudio de San Ignacio de Loyola y Maestro Dogen, de la escuela de Zen Soto. Ignacio de Loyola escribió el famoso Ejercicios Espirituales, y todos los jesuitas tienen que pasar durante 3 años cada etapa de este ejercicio, que va indicando milimétricamente qué tienes que hacer diariamente. Y eso creo que es también muy importante. Y Inamori también hace lo mismo. Y las empresas antiguas tienen que haber. En Casa de Ganaderos me dijo que había un montón de legajos que narran la historia de empresas. Tiene que haber ciertas reglas de comportamiento. Dice que antiguamente nadie podía ser reelegido. O sea, el mandato duraba 4 años. Luego 4 años de descanso y luego 4 años podía ser. Pero, y también, la elección se hacía de forma que metía un papelito con el nombre del candidato en una bolita con agujero, y entonces la pedía al primer niño que pasaba por la calle que sacase 3 bolitas. Para ver quién va a ser el presidente, etc. O sea, esto también es un sistema de comportamiento, creo, bastante objetivo para evitar la aparición de un dictador, que yo creo que es bastante nefasto para cualquier sistema, etc. O sea, con todo ello, lo que quiero decir, que estudiando sobre todo las empresas centenarias japonesas, podríamos sacar alguna lección interesante para las ciencias empresariales, ¿no? Bueno, más o menos es lo que quería decir, y con esto me parece que he cubierto 35 minutos y por lo tanto quedan 4 minutos de preguntas y contestaciones.
Decana, sí. Yo le quería dar la enhorabuena por la intervención, por todo lo que hemos aprendido con esta conferencia espléndida. Y yo me planteo una cuestión en relación con la presencia de tantas personas. Perdona, Elena. Creo que hay un micrófono. Sí, creo que hay una Nada, simplemente era darle la enhorabuena por toda la intervención, por toda la conferencia que nos ha dado. Y una cuestión que me ha suscitado de pregunta es si en el hecho de que haya tantas empresas japonesas, digamos, troncales, que dependen de un núcleo familiar, patriarcales, que pasan de padres a hijos, si es importante, digamos, los aspectos ideológicos profundos de la sociedad japonesa y particularmente la influencia también del confucianismo, en el sentido de que existe una yo creo que más confucianismo es algo autóctono de Japón, porque si es así, en China habría muchas empresas. Claro, lo que pasa es que en China lo que hacen es sustituir posteriormente por un sistema comunitario comunista. Sí. Entonces a lo mejor ha cortado la raíz. No, el sistema de familia de China siempre ha sido así. Ahí encajó comunismo, etcétera, etcétera. Entonces sería la causa fundamental, digamos, la propia naturaleza o estructura mental o tradición arraigada en Japón, lo que ha llevado a esa... Emmanuel Todd dice ahora que en Japón nunca hubo ninguna revolución por el sistema familiar. En China sí. Y entonces Xi Jinping ahora lo que teme es que haya sublevación popular, porque allí sí que hubo revolución por el sistema de familia. Pues era esa la gran curiosidad. Yo creo que Emmanuel Todd es interesante, es un nieto de otro escritor francés famoso, Paul Nizan. Muchas gracias, profesor Casey, ha sido interesantísimo. Es un pozo de sabiduría, como ha podido comprobar el profesor Casey. Es impresionante. Entonces, yo quería, aparte de darle las gracias, preguntar por el sistema español, porque tradicionalmente, como sabe, España es un país que tiene muchos derechos regionales. No ahora que somos comunidades autónomas, sino que antaño también. Sí. Entonces, el sistema hereditario de Navarra, de la Casa Navarra, por ejemplo, era distinto desde el de Galicia. Sí. Que allí, por ejemplo, provocó muchos minifundios. Sí, exacto. Realmente yo creo que desde el punto de vista del derecho tradicional, en España no cabe hablar de un sistema unificado. No hay un sistema tradicional hereditario en España. Aragón era distinto de Andalucía. Entonces, es un poco preguntar si esto lo ha tenido en cuenta, porque parece ser que Emmanuel Todd me ha parecido entender que consideraba que en España había un único sistema hereditario. No, dos. Pero tradicionalmente hay muchos. Norte y sur, son dos sistemas, según él. Considera que en España hay dos sistemas, ¿no? Sí, según él. Y además, contestando tu comentario, no importa. Yo, para mi investigación, tengo que ver dónde están ubicadas estas empresas. Otra que sé que, por seguridad, es Codogny, es catalán. Y Cataluña seguro que es sistema troncal. Zaragoza ya me ha confirmado que es troncal, este serrano, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de ir viendo estas cosas, ¿no? Si la mayoría de las empresas, 43 que hay en España, encaja en este sistema troncal, ya está. Mi investigación va más allá. Bueno, este factor tiene para que haya empresas bicentenarias. Muchas gracias. Sí, vamos a seguir un poco el orden de petición de palabra. Yo creo que había levantado la mano la profesora Angelina Lázaro. Bueno, también, en primer lugar, felicitar por la exposición. Yo no tenía ni idea de que hubiera tantas empresas bicentenarias en el mundo. Entonces, me ha sorprendido
mucho. Entonces, a mí, lo que más me gusta del tema de Japón y estudiar la economía de Japón es que, y más cosas, no solo la economía de Japón, que nos parecemos mucho, los españoles nos parecemos mucho a los japoneses. Por ejemplo, en demografía somos igual de longevos. Y otras muchas cosas, ¿no? Sí. Y los europeos cada vez se parecen más a los japoneses. Entonces, en Japón, tradicionalmente, han tenido algunos aspectos o variables económicas que en Europa nos han llamado mucho la atención. Entonces, y con el paso del tiempo, vamos haciendo o esas propuestas de política económica, de inflación, de deuda pública. Sí. Entonces, claro, eso que se dice, la eurojaponización, entonces a mí me llama mucho la atención y no sé cómo no existen más estudios comparados en concreto entre España y Europa y Japón, a lo mejor sí. ¿Vale? Entonces a mí me ha gustado mucho porque cada vez me gusta más la economía japonesa y esto es muy interesante. Pero, bueno, solo quería decir una cosa que decimos los economistas, que es como un poco una pequeña anécdota, que se critica a los economistas porque se dice, si los economistas tienen que estudiar al caballo, no van y buscan un caballo y estudian su comportamiento. Oh, casi medio siglo en España, ¿no? Y cada vez estoy más convencido de que hay mucha similitud, semejanza. Por ejemplo, el sentido de justicia en Japón y en Europa o en España. El sentido de ley, dominio de ley, que creo que Japón es muy cercano, está muy cercano a Europa, muy distinto de China y Corea, porque en China y Corea la ley está por debajo del gobierno, no la ley está. Por lo tanto, Xi Jinping puede cambiar la ley, porque eso es el sistema histórico suyo. El emperador podía hacer cualquier cosa. Ley era un poco para ejecución de la voluntad del gobernador, del emperador. Eso no es Japón. Japón, la ley está por encima de gobernantes. Y en esas dos cosas nos parecemos mucho. Y por lo tanto, a lo mejor, Japón es una excepción, porque Corea, China, son distintos, son confucianistas, ¿no? Japón no es confucianista, creo. Hemos asimilado muy malamente, sí. Y creo que hay mucho factor autóctono, creencia original. Y ahí vino la creencia china, pero tampoco se arraigó tanto como en Corea, creo, ¿no? Y otra pregunta que era sobre maximización, ¿no? Sí, ahora, no obstante, el doctor Inamori sí que, aunque habla mucho de la realización de la gente, etc., pero también tiene muy conciencia la importancia de beneficio, porque sin beneficio la empresa no sobrevive. Por lo tanto, él hace que su personal haga todo el esfuerzo para maximizar el beneficio de la empresa, que no es el propósito fundamental, pero es una condición necesaria para su supervivencia. Y de hecho, Inamori lo que hizo fue introducir el sistema de reparto de acciones entre sus empleados. Él mismo casi están regalando sus acciones a su fundación y para que su familia no herede. O sea, evidentemente no era para su medro personal, ¿no? Sino para otra cosa, creo. Hay otro ejemplo que tú, Kroneko Yamato, ¿no? Que es transportista, que inventó el sistema de transporte. Cuando en Japón vas a esquiar, ya no llevas el equipo, lo mandas por
transporta aparte, porque, entre otras cosas, porque no cabe en el tren. Pero este señor Ogura, que inventó el sistema, cuando antes de morir, lo que hizo fue donar todas sus acciones a su fundación. Y retuvo su casa alquilándola a la embajada de Estados Unidos. Pero su última etapa de vida, decidió trasladarse a Estados Unidos porque su hija estaba casada con un soldado americano, negro, africano, y se fue. Y entonces incluso la casa la vendió y el dinero no quedó en casa. Eso quiere decir que en el caso de este señor, también el logro medro personal no fue su motivo principal. Y en caso de Inamori, hay un fenómeno curioso, porque él cree en la vida después de la muerte, que no es normal, pero evidentemente eso regula su comportamiento, porque él cree que por eso lo que tengo que hacer es ayudar a otra gente, etcétera, etcétera, por el repago en otra vida. Y yo una vez pregunté a mis alumnos chinos, oye, ¿y vosotros qué queréis después de esto? Y dicen, no creemos en nada. O sea, no tiene ningún interés, ningún concepto. Es una sociedad totalmente legal, secular. De hecho, para ellos la religión es dinero, tradicionalmente. Y es curioso, bueno, es un marco mental curioso, ¿no? pero también es curioso el marco mental de España, ¿no? Eso de salvarse y tal, a lo mejor eso es solamente teórico, ¿no? Nadie puede probar. Me parece que me he olvidado la pregunta más importante. Sí. Entonces, y no quiero acaparar. Claro, no entra en la explicación, sí, de las empresas bicentenarias de Japón, el hecho de la contratación laboral de las empresas, de los contratos de por vida, de que los trabajadores empiezan cuando acaban los estudios, se forman en la empresa y viven toda su vida en la empresa hasta que ya se jubilan. ¿Eso puede tener que ver? Yo creo que el sistema tradicional es entrar en esta empresa de pequeño, de chico de agregado, vas creciendo y entonces cuando hayas aprendido ya la dirección, técnica de dirección, el dueño solía darle dinero para que vaya a montar su negocio en otro sitio, que es el sistema. Y también, si el heredero es incapaz, incompetente, lo que hacía era buscar otro chico más capaz y casarlo con su hija. Y al hijo que no hereda, paga toda su vida alguna pensión. Eso fue el sistema bastante corriente en Japón, porque el sistema de adopción es muy fácil en Japón, ¿no? Y eso un poco lo de empleo de por vida, creo que hoy en día ya no, es que no se puede mantener. E incluso en su época de apogeo, creo que estadísticamente en España había más gente con el empleo de por vida que en Japón, estadísticamente, creo. Pero otra cosa es que la gente, incluso los japoneses, creen que hay un sistema de empleo de por vida, creencia, aunque no, la realidad es distinta, pero está tan asimilado que creen y también, por lo tanto, se comportan conforme a lo que creen, ¿no? La fidelidad, etc. Sí, creo. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, en primer lugar, felicitarle por la conferencia, ha estado genial, pero mi pregunta no va tanto en la línea
en la estadística que se ha sacado, ¿no?, sino en el mantenimiento de las propias empresas bicentenarias, ¿no? Ha hecho mucho hincapié en el sistema troncal, en la herencia, en que en Japón se suele dar el primogénito. Pero tengo una duda, es ¿y qué pasa con el producto? Porque he visto que muchas empresas, pues había una que era un ryokan, ¿no?, que ponía que era un hotel, otra que me ha llamado mucha atención en Alemania que ponía burger, que era como de alimentos, ¿no? Y mi duda viene en ¿el producto llega alguna vez a interrumpir el sistema troncal? Y me voy a explicar. Yo conozco el caso de Nintendo, ¿no? Sí. Que empezó con Hanafuda, pero luego su fama real vino con las tecnologías, el boom de las videoconsolas, etc. Sí. Entonces, ¿el producto alguna vez es importante para el mantenimiento de la empresa? Como en este caso es Nintendo. Sí. ¿O queda más a un segundo lugar? Porque no sé si sí. El ryokan siempre ha sido un hotel o siempre se han dedicado esa familia en concreto a un hotel, igual que la que de Serrano, ¿no?, que has visto en Aragón, que se ha dedicado siempre pues a la ganadería en este caso. Y por ahí va mi duda, ¿no? Si el sistema troncal se ve muy afectado en este caso por la demanda del producto, o mientras haya una educación del trabajador o una filosofía en la familia, no importa tanto y queda un segundo plano. Yo sospecho que el cambio de producto no suele haber. Nintendo, no sé si puedes considerarlo ya como perteneciente a este grupo, ¿no? En España había una empresa similar, Fournier, no sé si todavía sigue. Heraclea Fournier. De cartas. ¿Todavía sigue o no? Sí. Porque Fournier y Nintendo estaban en la misma categoría. Y apareció un dueño en Nintendo, que era muy listo, y diseñó otro sistema empresarial, ¿no? Y entonces yo ya no sé si esto puede considerarlo como un ejemplo más de empresas bicentenarias. Mira, Kongogumi lleva 1500 años en la misma línea de negocio, porque si cambias de producto, servicio, etc., tienes que cambiar todo, la mentalidad, que es más difícil de cambiar. Entonces, creo que crearía... No, eso es un poco mi especialización, la diversificación. Diversificación es muy difícil en general. Por lo tanto, sospecho que estas empresas no cambian de línea de negocio. Creo. Y además, suelen ser familiar y suelen ser pequeños, 300, más o menos, creo. Kodoryu es grande, pero... Había otro, Freyssinet, que es más grande que Kodoryu, ¿no?, que es más nueva. No sé, no, todavía estoy empezando a ver esto. Y bueno, si yo voy a hacer un memorándum, no hago el memo, sino memorándum de mi conversación con este señor Serrano. Mándela a uno de vosotros y repartís. Ahí creo que he captado algunas informaciones interesantes, ¿no? Pero desde luego, Casa de Ganadero no parece una empresa grupo pujante con prosperidad. Tiene dinero, pero no va a ser el número uno de este de economía zaragozana, creo. Pero va sólido, creo. Sólido. Sí, es muy sólido. Sólido, sí. Vale, yo tenía dos preguntas, sí. Abusando de que tengo el micro. Entonces, mi primera pregunta era un poco en la línea de la primera que ha hecho Elena, ¿no? ¿Hasta qué punto afectan las creencias quizás religiosas? Porque me ha parecido interesante que en los europeos destacaba mucho, por ejemplo, Alemania y Países Bajos, que tuvieron la revolución protestante, ¿no? Sí. Y que tienen una visión diferente de la prosperidad y la emprendeduría, a lo mejor, sí, que España o Italia. Sí. Esa era mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es que, aunque, por ejemplo, si me acuerdo bien de mis clases de civil, aquí en Aragón es verdad que tenemos un sistema peculiar y que la legítima en la herencia se puede dejar a un solo hijo, no hace falta repartirla entre todos, es una posibilidad, pero la mayoría de la gente normal reparte ahora,
Ahora, sí. Entonces… No hace 200 años. Claro, pero mi pregunta es para el futuro, que va a ¿no vamos a crear ahora empresas que duren 200 años? Sí. ¿O qué factores piensa usted que pueden ser los importantes? Sí. Porque si este es un factor que es tan importante y se está difuminando… Mi padre era primogénito y el dinero poco que había en familia vino a él. Eso hace antes de la guerra, ¿no? Ahora el sistema es distinto. Creo que el padre se muere, un tercio va a la mujer y dos tercios se reparte entre los hijos, ¿no? En Japón, en Japón, en Japón, en Japón, en Japón. No, no, digo, en Japón el sistema de reparto de herencia hoy en día es un tercio a la madre y dos tercios a los hijos. Eso depende de con quién concurra a la herencia al cónyuge. Por ejemplo, si es cónyuge e hijos, entonces 50% para cada uno. Sí. Si es con cónyuge y ascendientes, entonces un tercio y dos tercios, ¿no? Sí. Eso depende, ¿no? De, sí, creo, de... pero, lo que estás diciendo es que el sistema es distinto ya en Japón, sí, sí, de antes. Sí, sí. Por lo tanto, lo que quería decir es que seguramente este factor ya no es el factor principal de la supervivencia de las empresas bicentenarias en Japón. Eso es mi sospecho. Pero de todas formas, puede que haya recuerdos de este sistema que podría ayudar rigiendo el comportamiento de los herederos, seguramente. Ahora, eso es la segunda pregunta. ¿Primera pregunta? Claro, de la religión. Ah, religión. Sí. No, vale, vale. Entonces, bueno, esa es famosa teoría de protestantismo. Y también como estudié con los Opus Dei. Como sabes que Escribá lo que hizo fue cambiar esta percepción ofreciendo para ellos el sufrimiento como su ofrenda al ser supremo y por lo tanto beneficiarse de en otra vida, ¿no? Más o menos. Y por lo tanto los profesionales en España encontraron el sentido de trabajo y, por lo tanto, el Opus Dei fue el promotor de la modernización de España en la década de los 70, por ahí, ¿no? Y entonces, la creencia, la religión en Japón quizá no toma esta forma. Inamori es una excepción. Pero creo que los japoneses tienen algo distinto. Creo que creencia en algo, creencia en la continuidad de la familia, no sé. Pero creo que hay cierto sentido religioso, que no es una religión de único Dios, ¿no? Como sabéis, hay un escritor que se llama Nitobe Inazō, que trató de ver ¿dónde está la razón principal de este comportamiento de los japoneses, ¿no? Y encontró en Bushido y tal, ¿no? En Código de Samurai y tal. Puede ser. Pero creo que hay algo ahí. Y también hay ¿sabes? El descubridor de Troya, Shurima, tiene un diario de viaje a China y Japón. Y cuando llegó a Japón, él quería hacer el despacho de su maleta rápidamente en la aduana. Eso antes de la revolución de Meiji. Y entonces quiso sobornar a los samuráis. Y samuráis lo rechazó y dijeron que no, nosotros somos ¿cómo se llama? Nippon Danji o algo así, hombres, varones japoneses. No aceptamos, pero le ayudó a hacer el despacho. Y para Shurima eso fue un contraste total con China, de donde acababa de venir. Entonces, creo que hay algo ético, no sé,
creo. Sí, es que no sé si es verdad o no. Para los chinos, es un programa de televisión vulgar que he visto, que una japonesa engañada por un chino que era bígamo, ¿no? Y entonces invitaron a unas chinas para opinar de esto. Y las chinas decían que pues, la culpa tiene la chica por dejarse engañar, que es otro punto de vista. Para la lógica china quizá eso no es, en Japón no es. O sea, hay algo distinto ahí. No digo correcto o no, porque habrá razones históricas de que se forme así el juicio de valor, creo. Bueno, yo quería agradecerle que para los que no estudiamos economía, no conocemos, ha sido súper entendible y súper liviano. Entonces, mi pregunta, usted ha mencionado que el sistema de bolitas aleatorio prevenía de que se diesen situaciones de dictaduras en las empresas o abuso de poder. Sí. Pero en el sistema troncal, usted sabe quién va a ser el siguiente propietario de la empresa. Por eso no hay ninguna incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, la gente empieza a moverse para ganar su terreno. Pero si está todo decidido de antemano, no hay ninguna forma. Y eso evita la interrupción de la continuidad. Eso quiere decir. Y también quería preguntarle si un poco esta cultura, un poco la obligación moral japonesa de honrar el legado y de no manchar este legado de los ancestros, podría como un poco aportar que cuiden mucho más las empresas que nosotros. ¿Usted se acuerda tú te acuerdas de aquel video de Japón después del terremoto de hace 10, 11 años? Había un montón de edificios derribados y había cajas fuertes y nadie los tocaba. Y luego también no hubo ningún saqueo de ninguna tienda. ¿Por qué? Porque creo que no se nos ocurre hacer el saqueo de tiendas. ¿Y por qué? Razón histórica. Y quizá también punibilidad social de que si te pillan haciendo eso, ya estás excluido de la sociedad cerrada, pequeñita, creo. O sea, yo creo que nos comportamos según el patrón de comportamiento que aprendemos de la historia, de tradición, etc., ¿no? Creo que eso es muchas veces va más allá de la voluntad personal, creo. Gracias. Sí, yo es muy breve. Como ha hecho usted aquí muchas referencias a China y además es profesor en la Beijing Normal University. Sí. No se lo digas a los chinos porque no se digo nada. Además yo soy miembro del grupo Japón y gran amante de Japón. Pero una cosa curiosa que es que en el chino para decir una empresa tradicional, se dice una empresa de 100 años. Sí. Y claro, a los chinos les hace mucha gracia, les da la risa cuando aquí ven casa fundada, sentido de empresa, en 2005. Sí. Que claro, en China eso genera el mayor ridículo. Hombre, en el chino continental no hay empresas antiguas. Sí, sí, pero es que en el idioma tienen para, aunque no tengan 100 años, pero que muchas veces, para decir empresa tradicional, tienen la expresión esa, empresa de 100 años de historia. Aunque no lo tienen por la interrupción, bueno, muchas no lo tendrán, pero que en la lengua, a lo mejor en japonés también hay esa expresión. Sí, yo no sé, yo buscaría la razón
de por qué en China no sobreviven las empresas más de 100 años o 200 años. Quizá el marco económico sea menor, quiero decir que maximiza su beneficio en un marco de tiempo pequeño, mientras japoneses quizá tenga poco beneficio, pero durante mucho tiempo, que podría ser. Bueno, otra cosa que quizá no tiene nada que ver. Yo me río de los japoneses cuando voy a Kioto y dicen, oh, esto es antiguo de hace 1000 años. Si voy a Hatiba, Sagunto, de esos castillos de hace 4000 años, o sea, es relativo, y japoneses, sí, pero creo que hay otros países también con mucha tradición. No hay que deificar, ¿no?, lo que tenemos, creo. De todas formas, este 3000 empresas quizá nos pueda enseñar algo desde el punto de vista de ciencias empresariales. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguna razón que puede servir a la gente, a la sociedad, al mundo, ¿no?, para algo. Y una de las cosas es no buscar el beneficio inmediato, real, de corto plazo, sino largo. Que las personas no son medios de producción, sino personas son ya per se el objetivo principal de la actividad empresarial. Creo que hay una creencia, bastante creencia en ese sentido. Creo. Si me permite, sí. Porque veo que se va acercando todo lo que quiero, sí. Pero quizá ellos no se van a quedar con sí. El tiempo. Pero bueno, también quiero darle las gracias por su sugerente exposición, que además nos ha facilitado a los que no sabemos de economía, o sabemos muy superficialmente, el comprender la línea de su investigación. Y a mí se me ocurría algunas ideas en relación a esta exposición, y a mí me parece que como ha ido exponiendo su teoría, sí, parece que en estas empresas de más de 200 años, sí, quizá hay dos elementos. Uno, clarísimo, que es la capacidad de adaptación. Una empresa no puede sobrevivir más de 200 años si no se adapta a las circunstancias, ¿no?, a los cambios de circunstancias, ¿no? Porque Japón quizás es un país más inmovilista al ser insular, pero Alemania, que era el segundo país que tenía empresas, sí que ha ido cambiando. De hecho, hace 200 años Alemania no era la Alemania de ahora, ¿no? Pero otro elemento, aparte de la capacidad de adaptación, es una especie de marca corporativa, o no sé cómo se traduce eso al lenguaje económico, pero quizá una filosofía que hay detrás de esas empresas que perviven, que están vinculadas a una familia, lo que naturalmente ya da continuidad, ¿no?, porque los sujetos van sustituyéndose unos a otros, ¿no? El hecho de que haya una cierta espiritualidad, ¿no?, también, no religiosidad, sino... hay detrás algo más, no la búsqueda solo del beneficio rápido, sino pues que haya un avance de la sociedad, que se beneficie. Inamori, sí. En la filosofía de Inamori sí que espiritualidad. Sí, y bueno, y también lógicamente que haya una filosofía de trabajo serio y disciplinado, que en eso sí que hay una comunidad de intereses entre japoneses y alemanes, ¿no? Es un tópico, ¿no? Te acordarás que hubo un periodo de la economía de burbuja en Japón, ¿sí? Sí, sí. Empresas cogían préstamos, compraban terreno y con la subida del precio del terreno devolvía dinero y hacía beneficio. Pero había una serie de empresas que no hacían. Por ejemplo, Inamori. ¿Por qué? Porque Inamori en su mente no encajaba eso, porque eso no creaba valor a la sociedad. Grupo Mitsubishi no lo hacía, porque para el Grupo Mitsubishi, en su lema, en misión, la primera cosa dice servicio al Estado. O sea, no sé si eso se llama espiritual o no, pero por lo menos hay una creencia nuclear que no te deja hacer, desviarte de ciertas cosas. Y eso... ¿Cómo se establece? Bueno, la sociedad ya cree en eso y quizá machaca a los empleados. Eso es importante, quizá.
Pero también dice mucha gente que trabajar en Kyocera es duro, ¿eh? Sí. Y también eso quiere decir que los que no se encajan, creo que se van. Debe haber un elemento de eliminación por acepta o no acepta. Muchas empresas, yo trabajé en PricewaterhouseCoopers, ahora es PricewaterhouseCoopers, ahí también daba mucha importancia a ciertos valores, ¿no? Por lo tanto, entrevistas eran muy importantes para decidir, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que conoce mucho la cultura de la empresa ve que este encaja o no encaja. Creo. Bueno. Bueno, si les parece, yo creo que podemos dejarlo por hoy. Desde luego ha sido una sesión magnífica, una conferencia inaugural excelente. Muchísimas gracias. Además la ha hecho muy accesible. Yo creo que ahí está el valor de las grandes mentes, ¿no? De las grandes personas. Lo que ellos... Voy bajo y... Ahora es más complicado. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un privilegio. Bueno, a los que están viéndonos en streaming, si tienen alguna cuestión pueden dejarla en el chat que aparece en YouTube y le trasladaremos las preguntas al profesor Case, si es tan amable. Y bueno, vamos a cerrar la sesión por hoy. Les emplazo a las 9 de la mañana a la primera mesa. Dedicada a la, bueno, vamos a dedicar toda la mañana a la diplomacia, a la acción exterior y al desarrollo tecnológico. Hay dos mesas con temas similares. Y bueno, pues nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias.